Hola, ¿qué tal mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos tejiendo este hermoso turbante de mujer tejida a dos agujas. Espero que les guste y también invitarles a que se suscriban a mi canal. Y a las personitas que ya se han suscrito, pues darles las gracias infinitas. Y sin más que decir, empecemos. Los materiales que usaremos son 120 gramos de lana, aguja número 3 y aguja número 2,5. Empezaremos colocando 28 puntos en las agujas número 2,5. De esta manera vamos colocando los 28 puntos aquí. Ya tengo los 28 puntos. Vamos a retirar una aguja para empezar tejiendo nuestra primera fila. Nuestra primera fila tejeremos dos derechos y un revés. Nuevamente dos derechos y un revés, y así tejeremos toda la primera fila. Vamos con la segunda fila. Vamos a cruzar puntos de la siguiente manera. Tejeremos el punto de atrás primero. El primero no lo tejemos, sino el punto de atrás. Así, luego tejemos el punto de adelante en derecho. Así, tejemos el punto de revés. Nuevamente cruzamos los puntos tejiendo el punto de atrás primero, luego el punto de adelante. Estos dos puntos iremos cruzando cada cuatro filas. Nuevamente el revés, el cruce de estos dos puntos, y así iremos tejiendo la fila número 2. Vamos con la fila número 3. Vamos a tejer dos reveses y un derecho. Tejemos dos reveses y un derecho. Así toda esta fila número 3. En esta fila número 4 vamos a cambiar de agujas. Vamos a tejer con la aguja número 3. Empezamos dos derechos y un revés. Dos derechos y un revés. Y así toda la fila número 4. Vamos con la fila número 5. Tejemos dos reveses. En esta fila vamos a hacer aumentos. Aquí, justo antes de tejer el derecho, vamos a hacer un aumento. El aumento también tejemos al derecho. O sea, ya tendremos dos reveses y dos derechos. Así. Nuevamente, dos reveses, el aumento,
y el derecho. Así vamos a ir tejiendo toda la fila número 5. Vamos a tejer la fila número 6. En esta fila nos toca hacer cruce de puntos. Acuérdense que les había dicho que es cada 4 filas. Tejemos primero el punto de atrás, luego el punto de adelante y nos queda así. Tejemos un revés y 2 reveses. Esto es por lo que hicimos el aumento en la fila anterior. Ahora vamos a cruzar los puntos. Ya saben que tejemos primero el punto de atrás y luego el punto de adelante. Así, luego los 2 reveses y así vamos a completar la fila número 6. Ahora vamos con la fila número 7. Tejemos 2 reveses. Un derecho. Aquí vamos a hacer nuevamente un aumento. Es junto al derecho que empezamos tejiendo desde el inicio. Ahí hacemos un aumento. Ya tenemos 2 aumentos. Y se nos hace 3 derechos. Tejemos los 2 reveses. Tejemos un derecho. Nos toca tejer el aumento. Y un derecho más. Así completamos la fila número 7. Vamos con la fila número 8. Vamos a tejer 2 derechos y 3 reveses. Nuevamente 2 derechos y 3 reveses. Así vamos a completar la fila número 8. Vamos con la fila número 9. Vamos a tejer 2 reveses, 2 derechos. Aquí nos toca el aumento. Y un derecho más. Nuevamente 2 reveses. 2 derechos. El aumento. Y el derecho. Así la fila número 9. Vamos con la fila número 10. Aquí ya nos toca cruzar punto. Cruzamos tejiendo primero el punto de atrás, luego el punto de adelante. Así. Tejemos 2 reveses, 3 reveses y 4 reveses. Nuevamente cruzamos punto. Y tejemos los 4 reveses. Así completamos la fila número 10. Vamos con la fila número 11. Tejemos 2 reveses, 3 derechos. Aquí nos corresponde hacer el aumento. Dos reveses, tres derechos
y el aumento. Así vamos a ir tejiendo toda la fila número 11. Vamos con la fila número 12. Tejemos dos derechos y cinco reveses. De este modo completamos la fila número 12. Vamos con la fila número 13, vamos a tejer dos reveses, cuatro derechos. En esta fila vamos a hacer el último aumento. Aquí nos corresponde hacer el aumento. Y tejemos el derecho. Y así vamos a completar la fila número 13. Vamos con la fila número 14. En esta fila nos corresponde hacer el cruce de puntos. Tejemos el punto de atrás y el punto de adelante. Y tejemos 6 reveses. Cruzamos punto y luego tejemos 6 reveses. Así vamos a completar la fila número 14. Vamos con la fila número 15. Vamos a tejer 2 reveses y 6 derechos. Aquí ya no hacemos ningún tipo de aumento. Vamos a ir tejiendo ya solamente los puntos que ya nos corresponden. Son 6 derechos. Y 2 reveses. A partir de esta fila, como les decía, ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a seguir tejiendo los puntos que nos corresponden hasta tener una altura de 23 centímetros, cruzando puntos cada 4 vueltas. Aquí yo ya tengo los 24 centímetros tejidos. Aquí tengo yo desde el primer cruce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cruces, que justo me coinciden con los 23 centímetros que necesito. A partir de aquí vamos a empezar a reducir los puntos que aumentamos al inicio del tejido. Tejemos los dos reveses. Estos son los puntos que estamos cruzando. Y aquí están los puntos que aumentamos. Y vamos a reducir tejiendo dos puntos en uno. Sí, aquí está un punto. Aquí está el otro punto. Y tejemos un solo punto. Así. Ahí ya tendríamos solo 5 derechos. Los dos reveses. Aquí reducimos el punto. Tejemos dos puntos en uno. Y tejemos
5 derechos. Así vamos a ir reduciendo los puntos tal cual como habíamos aumentado, de tal manera que lleguemos solamente ya a tener los 28 puntos que estábamos tejiendo 2 reveses y un derecho. Aquí yo ya reducí todos los puntos y ya tengo solamente los 2 derechos, el revés, 2 derechos y un revés. Y así aquí ya estoy con los 28 puntos de inicio. Vamos a tejer las 3 vueltas que nos hace falta. Esas 3 vueltas que tejimos en el inicio. Esas 3 vueltas vamos a tejer también aquí. Tejemos los puntos tal cual nos corresponde. Aquí yo ya tengo las 3 vueltas tejidas. Ya vamos a finalizar la mitad del tejido. O sea, si tenemos 28 puntos, vamos a finalizar 14 puntos. Los otros 14 vamos a seguir tejiendo. Entonces finalizamos con esto, a ver, tejemos el primer punto, el punto de atrás, lo pasamos hacia adelante. Y así vamos a ir finalizando los primeros 14 puntos. Listo, amigas. Aquí yo ya finalicé los primeros 14 puntos. Aquí me quedan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y el que tengo acá, 14 puntos. Estos 14 puntos vamos a seguir tejiendo. Aquí nos toca tejer un derecho, 2 reveses, un derecho, 2 reveses. Vamos tejiendo tal cual nos corresponde los puntos. Vamos a tejer hasta obtener un largo de 50 centímetros.
Aquí yo ya tengo tejido los 50 centímetros que necesito y vamos a finalizar con estos puntos. Así vamos punto por punto finalizando. Aquí cortamos el hilo dejando como unos 50 centímetros porque con lo mismo vamos a coser. Cortamos el hilo. Rematamos. Le colocamos de esta manera, vamos a cruzarle así, vamos a fijarle con alfileres, ahí está, vamos a tomar la mitad de esto y fijarle a la parte posterior en el centro. Aquí acomodamos así, igualmente vamos a fijar con los alfileres para poder coser sin que se nos esté descuadrando. Aquí vamos ya a coser. Retiramos el alfiler y vamos punto por punto cosiéndolo. Le cuadramos bien aquí el cruce, subimos la parte de arriba y vamos igualmente cosiendo ahí. Aquí le volvemos a cuadrar y vamos costurándole en cada punto. Así vamos a coser todo el contorno. Aquí ya le tengo cosido el contorno, vamos a cuadrar esta parte de aquí para que no nos quede arrugado, estirado o torcido y vamos cosiéndole de la siguiente manera. Terminamos de coser y vamos a rematar. Rematamos bien el hilo y así terminamos. Vamos a decorar con este atache. Vamos a coserle ahí. Y así es como nos ha quedado, amigas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.